Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo en la música de Sistema Sonoro. Hoy nuestra travesía la comenzaremos con una agrupación muy querida y especial que celebrará 10 años de aniversario. Se trata de Sistema Solar, un colectivo músico-visual que proviene de la región Caribe de Colombia y que sus integrantes además también vienen de diferentes latitudes sonoras y así realzan realmente, teniendo un mar de posibilidades para demostrar la potencia y la fuerza que tiene la música en Colombia. Hablamos con las cabezas y fundadores de Sistema Solar para que nos cuenten qué tienen preparado para esta celebración de 10 años de permanencia y alegría de una agrupación que le sigue abriendo puertas a la música en el mundo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Gran fiesta que representa la batalla de Gallos Red Bull, una agrupación muy querida, eficaz y además muy interesante en Colombia, va a celebrar sus 10 años de aniversario y es Sistema Solar. Estamos con Jumper y con Dani Boom, bienvenidos a Sistema Sonoro. Muy contento de estar en Sistema Sonoro. Para nosotros es una dicha tener a Sistema Solar en Sistema Sonoro. Dani Boom, bienvenido. Saludos, tocayos. Bueno, pues sabemos que Sistema Solar solamente obviamente tienen dos integrantes, de hecho tienen muchos. Queremos empezar por ahí. ¿Cuántos integrantes conforman Sistema Solar? Somos 7 integrantes, 7 planetas en este Sistema Solar. Dani, ustedes tienen una estética visual muy importante, de hecho ustedes son un proyecto visual, músico-visual. Tienen un concepto muy bonito, explíquenos de Verbenáutica. Bueno, el tema de la verbenáutica viene de la verbena, ¿no? Del concepto de la fiesta popular, de la fiesta de barrio, donde lo que importa es la fiesta y no el género, ni el estilo musical, sino la vibración de un parche, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la verbenáutica, hablamos de los navegantes y viajeros de la verbena. Claro, y lo entendemos perfecto, pero también cuando oímos el proyecto musical de Sistema Solar nos damos cuenta que mezclan breakbeats, hip hop, tienen electrónica, tienen un montón de elementos con ritmos del Caribe colombiano, claramente. ¿Se sienten una anomalía de la cumbia en Colombia? Sí, la música es universal, la música... Nosotros tenemos nuestra música en el Caribe y la fusionamos con la música del mundo, así que... Siempre va a haber música auténtica, a pesar de las fusiones que se hacen. Ustedes han participado en importantes películas. ¿Qué les quedó de haber trabajado en una película con un gran director como Oliver Stone? Bueno, lo que más le queda a uno, primero, es la sorpresa. ¡Guau! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y lo segundo, pues la maravilla de saber que la música que uno hizo un día viajando en la creatividad llegó a oídos de una persona como un director de cine como Oliver Stone y dijo, esto me sirve y encaja perfecto para, me gusta y encaja perfecto para mi película y para mi escena, y pues le da un lugar, digamos, diferente a las tarimas o al público nuestro y genera puentes para la música viajar a muchos más sitios. Entonces, pues, sorprendidos y alegrados. Bueno, estos 10 años han pasado muchas cosas, como haber pisado muchas tarimas de un montón de festivales. De hecho, yo los conocí en Coachella el 2012. Fue para un agrado para mí de pronto llegar a una tarima y como ahí está Sistema Solar de Colombia. Después ustedes escogieron para el 2013 en Lollapalooza. Su canción fue como el del After Movie. Bueno, todo esto muy importante. ¿Qué otras experiencias quisieran compartir con nosotros acerca de estos 10 años? Yo sé que es mucho tiempo, muchas vivencias. ¿Alguno en especial que nos quieran contar? Algo en especial, aguantarme a los hermanos. Desde su personalidad, ¿qué le aporta Sistema Solar? Desde su personalidad, ¿qué le aporta Sistema Solar? ¿Qué le aporta en mi personalidad? No sé, como mantener siempre la dinámica de trabajar y el autoestima siempre arriba. Dani, ¿y usted? Con alegría. Alegría. Ah, exacto. La cuestión es ser felices. John Pri, alegría. Esa es la clave. Total. Sí, poeta. Así es, compañero. Gracias por tu poesía, hermano. No, yo gozo mucho con la poesía aquí del compañero y con todos los aportes de los hermanos. Yo trato de aportar un pálpito, un pulso psicodélico del dancefloor. Eso es lo que
yo procuro aportar. Me encanta la mezcla. ¿Por qué géneros pasa Sistema Solar? Aparte del fandango, como ya lo hemos nombrado, bullerengue, cumbia, ¿qué otros géneros tenemos dentro de esta propuesta musical? La champeta, fusionada también con el breakbeat, el hip hop, el drum and bass, el pop, si se puede decir así también. El acid house, el hardcore, el rock and roll, el post reggaetón, ¿por qué no? ¿Por qué no? Explíqueme eso. No, yo creo que es bonito. Bueno, ahí entramos en una conversación interesante. Muy interesante. El reggaetón se ha vuelto una palabra, digamos, un poco... Mucha gente le tiene fobia a la palabra, pero más gente le tiene afecto a la palabra. Y creo que eso es un momento de la música latinoamericana súper importante, y creo que ya estamos llegando a un momento post de ese reggaetón, donde se ha abierto muchísimo la música latina, donde hay muchísimo tipo de mezclas que tienen que ver con ese dembow y con ese hip hop latinoamericano, llevado a pistas del dancefloor, llevado al latin pop y viajando por el mundo. Entonces creo que estamos todos untados de lo mismo. Bueno, los picos y las verbenas son muy importantes, de hecho, para el nacimiento de este proyecto. Yo creo que John Pri tiene más experiencia en esto. ¿Alguna verbena o picó que le haya marcado la vida y que de pronto haya sido una de las grandes impulsores y motores para poder crear el proyecto Sistema Solar? Para mí todas las verbenas y todos los pick-up tienen su magia. Pienso que esa magia va en las personas y en la gente que va a esas verbenas, que son los que le alimentan y le dan vida a esos pick-up y personifican esos pick-up. Los pick-up tienen su magia, todos fueron influencia para el sistema. 10 años van a cumplir el 26 de agosto en esta gran batalla Red Bull de Gallos, y ustedes van a estar en un show. ¿Qué van a tener preparado para nuestros televidentes que van a asistir y obviamente para los fanáticos de Sistema Solar? Bueno, pues tenemos ahí un recorrido de 10 años, tenemos canciones, repertorio de los 3 álbumes que hemos publicado, tenemos unas amalgamas, unas sorpresas y aún estamos trabajando en eso. Nos quedan unos días antes de ese show y son días de trabajo, ensayo, experimentación, laboratorio, y sobre todo lograr hacer algo que nos conecte a todos en la tarima, a todos en la pista, a todos en los controles técnicos, y podamos hacer una fiesta todos juntos. Llegamos al final de un nuevo capítulo en la música de Sistema Sonoro. Nos vemos en una próxima emisión. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.